Snake, tengo algo que decirle acerca de Naomi Hunter. ¿Qué pasa con ella? ¿Es segura esta conversación? Tranquilo, el monitor está apagado. Ok. ¿Qué pasa? Yo estaba en el FBI también. No lo sabía. ¿Qué pretende decirme? La historia de la doctora Hunter sobre su pasado, que su abuelo era un secretario auxiliar de Hoover en el FBI. ¿Sí? Y lo de que luego se dedicó a investigar a la mafia en Nueva York. Sí, ¿qué pasa con eso? Era todo una mentira. ¿Qué está diciendo? Es algo que me preocupa. ¿Por qué debe de estar mintiendo? ¿Mentía? Quizás sea una espía. Es ridículo. Venga, incluso un estudiante de primaria se daría cuenta. El jefe del FBI en aquella época, Edgar Hoover, era un conocido racista. ¿Y no dijo Naomi que su padre era japonés? Sí, ¿y qué? En aquel entonces no había un solo investigador asiático. Además, en los años 50 las operaciones secretas contra la mafia todavía no habían empezado. Lo hicieron en 1960, en Chicago, no en Nueva York. Pero... mejor que tenga cuidado. El jefe y el presidente han muerto misteriosamente. Ese ninja... ocurren demasiadas cosas extrañas. ¿Está diciendo que Naomi puede estar detrás? No lo sé. O está detrás, o trabaja para los terroristas. ¿Será posible? Si descubro algo, le llamaré. Mientras tanto, tenga cuidado. Bienvenido, casa. Este es el final del camino para ti. ¿No, amigos? Mira, dicen sí. Los cuervos no son carroñeros como todos creen. Sencillamente le devuelven al mundo natural todo aquello que ya no es necesario. Y a veces incluso atacan a los zorros heridos. Eras el que iba en el tanque N1. Debías de sentirte incómodo siendo tan grande. Pero no era una batalla real. Los cuervos y yo queríamos comprobar qué tipo de hombre eras. Y han dictado veredicto. Los cuervos creen que eres todo un guerrero. Pero estaría alucinando. El cuervo te ha puesto la marca de la muerte. Veo sangre del este que fluye por tus venas. Y veo antepasados que vienen de las áridas llanuras de Mongolia. Inuit y japoneses son primos hermanos. Tú y yo compartimos muchos antepasados. Pero no hay cuervos en mi linaje. Bromeas. Pero los cuervos y las serpientes no son buenos amigos. ¿Qué importa? ¡Serás un adversario respetable! También vives en Alaska. ¿Conoces la Olimpiada Mundial Esquimo India? Sí, la conozco. Y debes de ser muy bueno en la prueba de comedores Muktuk. Sí, tienes razón. Además, hay otra prueba en la que destaco. Es la de estirar orejas. Una prueba donde dos oponentes se estiran de las orejas mientras soportan el frío intenso. Es una prueba tanto espiritual como física. ¿Y quieres estirarme de las orejas? La forma es diferente, pero el espíritu el mismo. ¡Alégrate, Snake! Será una gloriosa batalla. Esto no es glorioso, solo puro asesinato. La violencia no es deporte. Bien, ya veremos si hay hierro en tus palabras.